estatal habrá de cumplir eh, los tres años eh, del periodo que resultó electo y los estatutos generales del partido establecen con toda claridad que el proceso de renovación eh, en caso de tener un año electoral habrá de celebrarse en el segundo semestre del año. Habrá que decir que en virtud de los resolutivos de los tribunales electorales, particularmente el de Zaguayo y el que el día de ayer eh, se dio también en el distrito electoral de Ciudad Hidalgo, es que hemos decidido eh, adelantar la renovación de la dirigencia estatal. En tal virtud, el día de ayer convocamos ya a nuestro Consejo Estatal a una sesión extraordinaria a celebrarse el próximo sábado 26 de septiembre con dos propósitos fundamentales. El primero es poder elegir a la Comisión Estatal Organizadora del Proceso Interno y el segundo es poder tratar asuntos relacionados con la agenda electoral del municipio de Saguayo y del distrito local de Saguayo.